Hola, bona tarda. Buenas tardes. Amb el seu permís parlaré en castellà, perquè així el nostre ponent d'avui ens podrà entendre bé. Bé, buenas tardes a todos. Es un placer y un orgullo tenerles aquí una vez más en actividades que organiza Caixa Forum, en este caso organiza Casa Médica, con la que colaboramos. Siempre me gusta decir, cuando veo público nuevo, y hoy lo veo, veo público nuevo, que las actividades que hacemos, que las preparamos con mucha ilusión, tienen realmente sentido en este momento. Al final tenemos mucho trabajo detrás, pero en este momento y sobre todo si hay gente. Es decir, si hemos sido capaces de poderles interpelar y de poderles sugerir que en un día como hoy, que es día 20 de julio, pues a esta hora de la tarde hayan tenido a bien venir a acompañarnos y espero que lo hagan en todo lo largo de este ciclo en el que hablamos de Humanistas de América y que tendrá hoy la primera sesión aquí, en septiembre estará en Cosmocaixa y luego las siguientes también tendrá lugar aquí. No es la primera vez que colaboramos con Casa América, de hecho, hoy, o ayer, o mañana, más o menos en esta semana, hace dos años, en el año 2014, tuvimos el primer acto que hicimos en colaboración y fue un homenaje a Gabriel García Márquez. Luego hicimos dos conciertos dedicados al maestro de la bossa nova, Jobim. Después hicimos un ciclo de actividades y de conferencias donde invitamos a personalidades como Juan Cruz, como Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki o Dunia Gras. Y luego, ya el verano pasado, hace ahora un año, tuvimos unas lecturas dramatizadas que fueron extraordinarias sobre la vida de Pablo Neruda. Por lo tanto, es una relación que ya existe de hace tiempo, de hace dos años, y con lo cual nos sentimos muy cómodos, porque al final nos inspira lo mismo, ¿no? Que es divulgar la cultura, y en este caso además la hispanoamericana, ya sé que no es muy correcto decirlo así, es sudamericana, mejor me corrijo, en línea, sudamericana, porque al final es un referente intelectual mundial, ya lo digo como continente, ya no las personas, sino como continente, siempre ha sido, y creo que en Barcelona además siempre ha sido como un faro que siempre hemos estado mirando, mirarnos y para aprender de estos pensadores, de estos creadores, de estos humanistas, etcétera, ¿no? Bien, hoy tenemos la oportunidad de tener aquí al filósofo, historiador y teólogo, señor Enrique Dussel, que lo presentará ahora al ciclo el señor Antonio Trabaría, y también Adrià Pujol, el señor Adrià Pujol, a los cuales saludo y les doy las gracias por la parte que compete a la obra social de la Caixa de que estén hoy aquí. Y ahora tengo que presentar al señor Antonio Trabaría, que yo creo que lo conocen todos los que están aquí, pero voy a intentarlo. Y yo creo que es una persona que se define, yo intentaré hacerlo, luego me dejaré muchas cosas, pero por tres cosas principalmente, ¿no? Que es por su amor o su estima hacia la profesión de periodista, yo creo que esto está claro, por su amor y su estima a Sudamérica y a todo lo que es el pensamiento sudamericano. Leí un día una entrevista que decía, yo no sé si ha cambiado esto ahora, quizá ha cambiado un poco, que decía que dedicaba el 90% de su tiempo a estar inmerso en Sudamérica, ¿no? Y yo creo que esto lo demuestra pues el tesón y la voluntad y la entrega con la que dirige esta institución. Y el tercero es que creo que le gusta y estima mucho comunicar, hacer participar a la gente. Entonces aquí se produce una simbiosis que yo creo que Barcelona está de suerte de tenerlo en la Casa América para poder traer actividades tan interesantes como hoy. Él, entre otras cosas, aparte de ser la cabeza visible de Casa América, se dedica a la docencia. Se ha dedicado a la docencia anteriormente en la Universidad Autónoma y en la Blanquerna, pero actualmente está haciendo un máster en la Pompeu Fabra y ha sido corresponsal durante dos años de Televisión Española en Hispanoamérica, con lo cual también le da una visión muy global, pero al final estamos delante de una persona que ama el conocimiento, ama Hispanoamérica, ama la transmisión, porque los periodistas es lo que quieren hacer, es decir, conocer, preparar y dar. Y esto es lo que hace, y esto es lo que hace muy bien, y nosotros estamos encantados de tener esta oportunidad de tenerle
hoy aquí. Además de todo esto que he dicho, un poco así, para decirlo natural y no estar diciendo dónde ha estado, sí que es verdad que debo decir, como última cosa, ya que escribe y colabora en diversos medios de comunicación, escritos y audiovisuales de España y América. Muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, pues también muchas gracias por su asistencia. Me disculpo con todos ustedes porque estaré un ratito y tengo que atender otras obligaciones, pero en cualquier caso, pues muchas gracias. Por si no lo han notado, Valentí es amigo. Si no lo habían notado, ¿eh? La verdad es que... Bueno, ¿ahora qué te puedo decir? Bueno, con Valentí la verdad es que estos dos años no solamente hemos trabajado en todas estas actividades, con un enorme placer por nuestra parte seguro y me consta que por parte de ellos también, sino que ha habido aquello que se llama química y por tanto, como acaban de ver... Después de estas palabras, a uno le da un poco de apuro. Sí que es verdad que siempre está el debate de Hispanoamérica, Latinoamérica. Sudamérica no sería, porque entonces Centroamérica, ¿qué hacemos con ella? Y, por tanto, podemos hacer la acepción francesa, que tampoco gustará a muchos, que es la América Latina, que es la América Latina. Por tanto, Iberoamérica está bien, y más que Hispanoamérica. El americanismo a mí me gusta más que no el hispanismo. En el sentido clásico, me gusta más una relación horizontal que no una relación vertical como la que hubo durante siglos desde la metrópoli hacia las antiguas colonias, no solamente en el caso de España, sino en el caso del mundo entero, ¿verdad? Las metrópolis, como hemos visto, no han sido en general y en particular, ni en general ni en particular, nunca buenas a lo largo de la historia. Más que nada por lo que han dejado después. Bueno, esto sería otro tema. Eso sería otro tema. Gracias, Valentí, y gracias a la Caixa y al Caixa Forum, digamos, por atender, por estar con nosotros, por este convenio, por esta colaboración con esta casa tan grande que al profesor Dussel le ha causado tanta impresión y tanto, no sé, le ha gustado conocer esta casa. Bueno, yo quisiera presentarles este ciclo de humanistas y por qué este ciclo. Agradeciendo de antemano la presencia del cónsul de Argentina en Barcelona. Siempre nos acompaña el consulado. Quiero saludarle y agradecer muchísimo su presencia, así como miembros del patronato de la Casa América, que también están aquí presentes. También agradecerles y agradecer sobre todo la buena acogida de este ciclo por parte de todos ustedes. América Latina ha sido cuna de formas propias de reflexionar, de pensar sobre el mundo entero. Latinoamérica es fuente, a mi juicio, de un pensamiento también universal, universalista. Es por este motivo que se nos ocurrió desde la Fundación Casa América Cataluña, nos planteamos ofrecer un ciclo de conferencias que titulamos así, Humanistas de América, en el que a partir de muy diversas disciplinas podamos dibujar un mapa donde América se reconoce como interlocutora del devenir humano, superando las visiones estrechas, reduccionistas, que la reducen a realidades puramente locales y muy estigmatizadas. Desde diferentes áreas académicas proponemos, por tanto, un ciclo anual que pretendemos seguir en 2017-2018, conformado por conferencias magistrales como la de hoy. Los ponentes invitados son expertos en sus materias con una visión universal de estas materias que trasciende su ámbito estrictamente profesional, académico o vital, con una visión, a nuestro juicio, global sobre la humanidad que traspasa sus referencias geográficas. El mes pasado se inauguraron estas jornadas con un prestigioso profesor, politólogo, de origen chileno, Rodrigo Rivas. En septiembre tenemos un lujo de mujer, que se llama María Teresa Ruiz, que es chilena también, astrónoma, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias Exactas, Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile y un cerebro que nos ha costado mucho traerla, llevamos años detrás de ella, pero al final
podemos marcar que esta también ya la tenemos. Y por tanto estará aquí con nosotros en septiembre. En octubre estará Claudio Naranjo, también chileno, psiquiatra, pionero en estudios sobre antropología médica, que ha influido mucho en la transformación del sistema educativo con su libro Cambiar la educación para cambiar el mundo. En noviembre, Alejandro Solalinde, algunos de ustedes seguro que lo han visto, lo han oído, saben quién es mexicano, sacerdote católico, es uno de los más visibles defensores de los derechos humanos de los migrantes en México. Esto coincidirá además con Estados Unidos y con la campaña de este joven candidato llamado Donald Trump, que seguro que nos deparará más de un comentario y no jocoso tal vez, ¿no? Sino, en fin, deprimente para muchos. En diciembre estará Julieta Montaño, boliviana, abogada, defensora también de derechos humanos, activista de los derechos de la mujer, escritora feminista y ganadora del Premio Internacional Mujer Coraje de 2015. Y en 2017, Catalina Sosa, por ejemplo, de Ecuador. Vamos a ir viendo todos los países. Filósofa, directora ejecutiva de la Oficina Regional para Latinoamérica de la Organización Mundial del Comercio Justo. Las sesiones serán en diferentes espacios de la ciudad, muchas de ellas aquí, en el Caixa Forum, y pueden consultar toda la información, pequeño espacio de publicidad, en la web de Casa América Cataluña, americat.cat. En un ciclo como este, la presencia del maestro Enrique Dussel nos parecía fundamental, por todo el pensamiento que ha generado con sus reflexiones en torno a la filosofía de la liberación. Ha sido una de las primeras personas que contactamos. Agradecemos muchísimo a Ramón Grossfogel, organizador de la Universidad de Verano de Berkeley, en Barcelona, porque ha colaborado y mucho para que esté el profesor aquí. Gracias también a esta casa, al Casa Forum, por acoger esta actividad en el marco de un acuerdo ambicioso y amplio. Y nuestro agradecimiento a la editorial Trota, quien ha traído aquí la más reciente publicación de Enrique Dussel, 14 tesis de ética. Y también, si me lo permiten, mencionar la colaboración de Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Chile-España. Presentará a Enrique Dussel y conducirá la sesión el antropólogo y escritor Adrià Pujol Cruells. Le agradecemos muchísimo su colaboración. Gran conocedor de la obra de Dussel, a quien ha estudiado durante años, no solo en la carrera universitaria, sino también personalmente, digamos, ha dedicado muchísimos años a analizar y a conocer la obra del maestro Dussel. Adrià Pujol ha sido docente en la Universidad de Barcelona y en la escuela, prestigiosa escuela Elisava, vinculada a la Universidad Pompeu Fabra. Como antropólogo ha comisariado varias exposiciones en el Museo de Etnología de Barcelona, en el Museo Diocesano de Solsona, ha escrito ensayo, ha sido miembro del Inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña y uno de los impulsores del Observatorio de la Vida Cotidiana. Como escritor ha cultivado los géneros de la novela, la biografía y el cuento. Bueno, sin más, agradecerles muchísimo, de verdad, que en esta fecha de 20 de julio, esta sala, verla llena para escuchar a un filósofo, me parece extraordinario. Muchas gracias, muy amables por estar aquí, de verdad, de corazón se lo digo en nombre de Casa América y también de la Fundación La Caixa. Adrià, andaban. Bé, gràcies, moltes gràcies per la presentació. Gracias, Enrique, por aceptar no solo la invitación a esta charla, sino, tengo entendido, me acaban de contar que llevas o estarás durante una semana, un par de semanas sin parar, dando clases, conferencias, charlas, hablando un poco con todo aquel que se te dirija. I bona tarda a tothom. Veuran que passaré al castellà per respecte i veuran, el primer que notaran tots vostès i totes vostès, és que el meu castellà és mexicà. Finalmente, la mejor manera que tiene un catalán o un catalano hablante de hablar castellano es dejar entrar fluidamente la fonética argentina, mexicana, boliviana, colombiana, porque es la más natural. Cuando los catalans decimos conferencia, descolonización, nos es mucho más fácil, pruébenlo, nos es mucho más fácil hablar con esta musicalidad o esta fonética argentino-mexicana. Vamos a dejarlo ahí. También para mí es más fácil hablar así y presentar a Enrique, porque hace unos años me fui a vivir a México un año,
un año y medio, persiguiendo a una mujer, digo, a las ideas de Enrique. Ideas que estudiamos y analizamos a fondo durante los años apoteósicos de las carreras que hacíamos entonces, finales de los 80, principios de los 90, carreras de humanidades en Barcelona, historia, antropología, sociología, carreras que hacían furor. Era la primera vez que los aires teóricos de gente como Enrique llegaban a las facultades españolas. Tan es así, tanto es así que algunas de las ideas sobre el conocimiento periférico, sobre el abordaje del otro, sobre el poder de la periferia en el momento de no solo descolonizar el conocimiento, sino crear conocimiento nuevo. Todas estas ideas que venían de las obras de Enrique y otras hicieron que muchos de nosotros fuéramos quizá en España, a Cataluña, la primera generación de licenciados deseuropeizados. No solo con Enrique, sino con uno de los escritores, creo que un escritor para Enrique epifánico, que es Emmanuel Levinas y su libro Totalidad e Infinito. Libro que antes de venir para acá volví a leer y me di cuenta de lo maltrecho que estaba mi volumen, de lo que llegué a subrayarlo, a ponerle adhesivos, etc. Con ese armamento teórico, muchos de los jóvenes catalans, barcelonins, españoles, nos fuimos a las colonias, y no me malinterpreten, nos fuimos a las colonias para que nos descolonizaran desde ahí. Fue en México donde más discutí ideas de tus libros, ideas de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, ideas que ahora Enrique nos va a comentar. Y fui ahí donde también pude constatar una idea central en la obra de Enrique, en toda la obra, que es que el filósofo, el pensador, la pensadora, no se construye leyendo. O no se construye yendo a las fuentes. Se empieza a construir mucho antes. En una entrevista de hace unos cuantos años, Enrique explica que se convierte en filósofo, o que el embrión de lo que para él significa la filosofía nace en su interior cuando es pequeñito, en el pueblo. Nace de tomar conciencia, de formar parte, una vez más, de un lugar periférico. Luego la filosofía ya vendrá, los libros, las fuentes, Marx, que Enrique deconstruye con una agilidad sorprendente, la filosofía grecolatina, que Enrique acusa de eurocéntrica, con razón, etc. Todo eso viene después, pero tienen que imaginarse, espero que Enrique nos lo explique, tienen que imaginarse a un pequeño niño de un pueblito de 5.000 habitantes, si no me equivoco, que ya toma conciencia de ser un ser pleno y periférico a la vez. Por lo tanto, yo lo que agradecería, hemos pensado que la sesión se podría articular alrededor una intervención tuya de unos 45 minutos, en la cual puedes hablar de tu último libro, pero también de algo que creo que es muy importante y que la gente que quizás no te conozca del todo apreciará. ¿Qué es esta idea tuya, esta manera de ver al pensador como no solo el producto de unas lecturas o unos estudios, sino el producto de una trayectoria vital? No en vano, Enrique es carpintero, además de filósofo. Con eso me quiero referir a que no se puede disociar la idea de trayectoria vital, por lo tanto de experiencia, de la idea de construcción personal a partir del estudio y la investigación. Esas dos patas están muy presentes en toda la obra. Y la tercera pata, si es que fuera el caso de hacer una triangulación, la tercera pata sería esa otra gran idea de Enrique, que como les decía yo fui a perseguir a México y encontré, esa gran idea de la periferia como lugar desde donde pensar el mundo, desde donde pensarse uno mismo y desde donde pensarse otro.
eso solo se puede hacer desde la periferia. Curiosamente hoy nos visita, y lo digo sin ironía, un periférico y nos da una charla en otra periferia. Esto es la periferia de Europa. Viene un argentino mexicano de una periferia que todos saben cuál es y nos da una conferencia en otra periferia, por mucho que Barcelona sea una ciudad que está en el mapa, que está en el mundo, desde la periferia de Europa. No deja de ser irónico. Finalmente, para dar paso a Enrique, debo decirles que lo que más placer me da de conocer la obra de Enrique, las entrevistas, a la que se publica una entrevista, la leo, las entrevistas en vídeo también, en papel, lo que más me produce un bienestar intelectual, partiendo de las ideas de Enrique, es que, no sé si tú lo preveías, cuando en los 70, sin tu biblioteca, cuando ya estabas exiliado, te pusiste a escribir el libro, y hablo del libro en mayúsculas, pero las ideas de Enrique todavía hoy siguen, y creo que durante mucho tiempo pasará, todavía hoy siguen siendo muy útiles para explicar no el mundo de los años 70, no el mundo de los 80, de los 90, sino el de hoy mismo. Enrique, y con esto concluyo, contradice las ideas de ese señor tan extraño llamado Fukuyama, que predijo el fin de la historia. Un buen día se levantó y dijo que la historia había terminado y que nunca más pasaría nada. Las ideas de Enrique siguen quitando la razón a ese señor llamado Fukuyama y siguen demostrando que siempre habrá una periferia, siempre habrá un lugar alejado de los centros de poder desde el cual pensarse y siempre habrá un otro, un nuevo otro al cual acercarse, conocerlo e intercambiar experiencias e ideas. Sin más, Enrique, si te apetece charlar con nosotros y con toda esta gente que ha tenido el respeto de venir a escucharte. Muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí. Pero yo soy bastante disciplinado y veo que son las 8:05 y me han dado un tiempo. Entonces a los que registran el tiempo me han dado como una hora para decir algo, pues no es el término de la conferencia al que habíamos pensado, sino hay que retrasarlo. Así no me siento incómodo de tener que pensar en el tiempo. Para mí es un gusto y un honor estar aquí. No pensaba que iban a haber un público tan numeroso. Pensaba que era más pequeño, pero de todas maneras estoy muy feliz. Y debo decirles que me dijeron que hablara sobre la última obra pequeña, pero realmente hablar de ella a veces es muy técnico, es muy filosófico. Y entonces voy a hacer una ambientación de esa obra, diciendo cosas por ahí más importantes que la propia obra para un público como ustedes. Entonces voy a exponer ciertas referencias que pueden ubicar la obra. Estoy estos días en Barcelona, no he estado muchas veces, pero no es la primera vez. Me acuerdo la primera vez que llegué a Barcelona. Y en mi vida es importante. Yo tenía 23 años. Venía de terminar una licenciatura en filosofía en una universidad provinciana de Argentina. El otro día, cuando di un curso en Sudáfrica, pues me di cuenta que Sudáfrica estaba muy en el sur del mundo, y en el hotel aunque me hospedaba había un globo del mundo y tuve que ir abajo a ver Sudáfrica y de pronto vi que la Argentina estaba mucho más al sur todavía. Digo, ay, está lejos eso, está realmente en el sur.
Argentina es el país más del sur, junto a la Antártida, diríamos así, así que vengo de lejos, de las montañas de Mendoza, y a mis 23 años terminé mi carrera de filosofía. Y como había tenido dos profesores españoles de profesor, no les cuento mucho quiénes eran porque, en fin, era gente inteligente, pero de la época. O es decir, uno era muy franquista, eso me enteré después, y el otro iba a ser fundador del Opus Dei. Así que miren qué interesante que era la cosa. Y Millán Puelles, que era un hombre muy inteligente, y gracias a esos contactos, apenas me recibí, a la semana siguiente, pues ya salía de Buenos Aires para Europa para empezar a hacer mi doctorado, que terminé en la Complutense allá en el año 59. O decir, hace muchos años que muchos de ustedes, aunque ya son adultos, ni habían nacido. Fue para mí una gran experiencia. Pero ayer yo contaba, y ahora voy a volver a contar de alguna manera, porque hoy, hablando con una compañera en un curso que tenemos ahí de descolonización epistemológica, porque seguimos siendo colonias mentales y científico-epistemológica, y España también un poco, porque el sur de Europa, desde el siglo XVIII, empezó a ser lo que había sido, pero ya no era. O es decir, España del siglo XVI fue el centro, fue el primer país moderno de Europa. Y cuando yo digo eso, me dicen, usted es franquista, en el sentido que fue España en el siglo XVI el primer país moderno, cuando Alemania, Francia, Inglaterra estaban todavía casi en la barbarie feudal. España, que era el sur de Europa, y por tener contacto con el mundo árabe, era lo más culto de Europa. Y al mismo tiempo de donde parte la expansión de Europa y el mundo colonial. De tal manera que el siglo XVI va a ser después dejado de lado en la interpretación cultural y filosófica de Europa. ¿Cuál es el primer filósofo moderno? René Descartes. ¿Cuándo escribió el discurso de método? 1637. Un siglo y medio después del descubrimiento del Atlántico por España. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Bueno, cosas secundarias, la segunda escolástica, pues los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, cosas de la Edad Media. No, ahí empezó la modernidad, y los primeros grandes filósofos de la modernidad son españoles, pero no se los considera. Y recién empieza la filosofía con Descartes. Hace dos años cumplí ahí un trabajo, dicté la cátedra Alberto Magnus en la Universidad de Colonia de Alemania, de Köln Universität. Y la primera conferencia mía de la cátedra, que fueron tres, auf Deutsch, en alemán, se nombró el primer antidiscurso de la modernidad. Y entonces dije, Descartes, primer filósofo moderno. ¿Con quién estudió Descartes? ¿Y en qué colegio? En el colegio de La Flèche. Era un colegio cerca de Bordeaux, en Francia. ¿Estudió con quién? Con los jesuitas. Y la única filosofía que estudió se lo enseñaron los jesuitas, de los 9 años hasta los 20. Y después ya nunca más estudió filosofía. Hizo filosofía. Pero la que hizo escolástica, se tuvo que leer los coimbricenses de Coimbra, que eran jesuitas, y toda su formación española, Descartes. Y el argumento cartesiano del yo pienso y todo es imposible sin Suárez,
que es el que le da la base. El gran filósofo europeo del siglo XVI es Francisco Suárez, el cual tenía alumnos que habían estado en Goa, en Japón, en África y en América Latina, de todo el mundo. Y no había ningún profesor en Europa que tuviera alumnos de todas partes del mundo. O es decir, es para decirles que también los mismos españoles tienen que pensar qué es lo que fueron, porque dejaron de serlo, porque con la Ilustración el norte de Europa se transformó en Europa. Y Hegel dice, Alemania, Dinamarca e Inglaterra es el Herz von Europa, es el corazón de Europa. Y el sur de Europa fue Grecia, la Gran Grecia, Roma, el Gran Imperio Romano, Portugal y España, pues siglo XVI, pero ya no son. Y desde que ya no fueron, desaparecieron de la historia. Y con ustedes América Latina, como yo soy latinoamericano, volver España a la historia es empezar yo también a entrar, si no me quedo fuera. En la visión moderna de Europa, Hegel, ¿cuál es la visión? La antigüedad. ¿Y la antigüedad qué es? El proceso del este hacia el oeste del espíritu. Debo decir que para Hegel es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Europa es el fin y el centro de la historia universal. Hegel, un romántico, eurocéntrico, construye la historia para mostrar que, miren lo que dice, Alemania es la realización absoluta del espíritu cristiano. Y como para él el cristianismo es la realización absoluta de todas las religiones, Alemania es la culminación de la historia. Hegel, Europa, España ya había desaparecido en el siglo XVIII, no hizo la revolución industrial. Y entonces, cuando llegué a España, desde América en barco, 4 veces pasé el Atlántico en barco, no en avión. Es mucho más interesante hacerlo en barco que en avión, porque uno va despacito y va viendo la gente. Y entonces salí de Argentina, llegué a Montevideo, dije, oh, qué interesante, no sé nada de Montevideo. Llegué a Santos, nunca había escuchado hablar de Santos, porque yo era más eurocéntrico que los europeos, como una élite colonial. Llegué a Río Janeiro, a Pernambuco, y crucé el Atlántico, llegué a Senegal, y dije, el África, licenciado en filosofía, no sé nada del África, y 2 días después llegué a Casablanca, el mundo árabe, no sabía nada del mundo árabe, y cuando llegué a Lisboa, dije, no soy europeo, ¿qué soy? Y di la vuelta, llegué a Barcelona, y me encaminé a Madrid para estudiar filosofía y hacer mi doctorado en la Complutense, que terminé rápido porque estudiaba duro. Pero miren qué interesante, hoy mismo una compañera árabe en el curso que estoy dando contaba la historia de lo que se llaman mozárabes o los árabes musulmanes convertidos al cristianismo, que eran los nuevos cristianos de Andalucía. Bueno, una historia extraordinaria, porque no existe el mozárabe, eran andaluces. No se sentía, porque el llamar mozárabe es como decirle a un judío marrano. Jamás un judío de Andalucía se va a llamar a sí mismo marrano, se va a llamar sefardita. Porque en hebreo Sfarat es España, y hoy todavía los judíos de Andalucía siguen hablando el antiguo castellano y tienen el honor de ser sefarditas, no se van a llamar marranos, porque era el insulto que les daban. Ser también mozárabe era un insulto, nunca se llamaron así ni nunca hubo texto de eso. Pero me contó hoy una cosa impresionante. Un recién convertido musulmán de Ávila, nuevo cristiano, que en secreto, sin decir nada a nadie, se fue a hacer el peregrinaje a la Meca, allá por el 1540, ya después de la conquista América y todo.
Y claro, para llegar a la Meca, alguien que no debía decir que era musulmán, en España era muy difícil. Pero lo interesante es que le duró 4 años el viaje. Y en ese viaje descubrió todo el mundo árabe, porque tuvo que ir por el Magreb y llegó a Egipto y trabajó para poder pagarse el pasaje hasta llegar a la Meca y volvió a Ávila. Y entonces de pronto me dijo, el viaje que tú hiciste, yo, me pareció como el viaje que hacían aquellos mozárabes de ir a la Meca. Porque mire qué interesante. Cuando llegó junio de 1958, después de cumplir mis clases de filosofía, me fui en autostop, como se acostumbraba en la época, hasta París, porque me gané una beca chiquita para practicar el francés. Pero al llegar a París, me dije, voy a cumplir un sueño que leí en un autor argentino que se llama Eduardo Mallea. Este escribió un libro que se llama Una pasión argentina. Entonces él dice, aquí, acá está un embajador, no, pero representante de Argentina. En mi patria hay un héroe pedagógico muy famoso que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento decía que la civilización es anglosajona, norteamericana y técnica, y que España y los gauchos son el origen de nuestra decadencia. Hay que matar a los gauchos. En Facundo, Civilización y Barbarie, es uno de los teóricos mundiales que niega la propia historia y que propone la modernidad anglosajona como ideal. Y que para mí como niño, Sarmiento era un héroe. Cuando empecé a tomar conciencia, ¡ja!, me di cuenta que era una cosa desastrosa. Y justamente Mallea lo que le interesó eran los gauchos. Pero ¿dónde surgen los gauchos? Surgen de los de Extremadura. Eran los que en Extremadura sobre un caballo pues cuidaban las vacas. Pero eso venía del Magreb, de Marruecos. Y había que ir a Egipto y al desierto arábigo. Entonces yo dije, para entender Argentina y América Latina, tengo que llegar al desierto arábigo. Miren qué Quijote que era yo. Y mi padre me envió $100 para ir a trabajar en un campo de trabajo en Alemania. Y en París dije, no voy a ir a Alemania, me voy a ir al Medio Oriente, al origen de mi cultura, con $100. No se imaginan ustedes, mi presupuesto era $1 por día. Claro, en el año 58 podía comprar una baguette así de grande francesa, un huevo, una naranja y 1 litro de leche y se me acabó el presupuesto. Llegué con $100 a Jerusalén, no se imaginan. Y entonces, cuando me contaba esta musulmana de las aventuras de el judío convertido de Ávila que llegó a la Meca, me dice, pero tú hiciste lo mismo. Y yo entendí que había hecho lo mismo. Fue una cosa fantástica, porque nunca en mi vida he vivido una aventura tan bella. Porque era autostop, no era ni avión, ni tren, ni buses. Era pedir a un camionero que me llevara un poco más adelante, llegar a Nápoles, tomar un barco turco por $40 sin derecho a comer porque se me había acabado el dinero. Me pasé 3 días casi pidiendo limosna para que me dieran un poco de comida. Llegar a Beirut, Baftuma, barrios cristianos que también me acogieron. Llegar a Damasco, que ahora ha sido destruido. No les cuento. Llegué a Damasco haciendo autostop en la guerra libio-siríaca y se escuchaban tiros y yo decía, estoy haciendo autostop. Y llegué a Siria en un camión militar y desde las montañas de Beirut o de Líbano vi a Damasco abajo y viví allí. Después llegué a Jordania, entré a Jerusalén y todavía después trabajé de carpintero en Nazaret. Soy medio extremista, yo medio materialista, como
de paso de ser latinoamericano, pues me tocó ser cristiano, no musulmán ni taoísta, pues me pareció interesante ir a trabajar a Nazaret. Y ahí conocí gente que me invitaron para volver. Entonces volví después con autostop, pero ya habiendo ganado un poquito, me pude tomar un barco en Haifa hasta Marsella y llegué tardísimo a mis cursos de doctorado. Tendría que haber llegado en agosto y llegué en noviembre, pero había sacado buenas notas en mis cursos. Tuve a López Aranguren de profesor y a otros buenos de la época y terminé mi doctorado. Y después de eso me fui 2 años en Israel. ¿Para qué? Para aprender el hebreo. ¿Para qué? Para poder hacer la crítica del pensamiento griego. Porque yo no soy griego de origen, soy semita, como todos los cristianos. Y entonces empezó un cambio absoluto de visión. Y empecé, mi primer libro se llama El humanismo semita. Lo escribí en el 62 en París. Porque después de estar 2 años en Israel, volví a Europa, desde el este hacia el oeste, y me instalé 4 años en París, saqué un doctorado en la Sorbona, 2 años en Alemania, y cuando tomé mi barco en Buenos Aires, yo dije, no voy a volver pronto, pero me dije, bueno, 2 o 3 años. A los 10 años era tiempo de volver. Y yo era como Tarzán, de beca en beca. Y podía seguir, porque ya tenía una técnica de concebir becas donde fuera. Pero me dije, no, ya hay que empezar a trabajar. Y entonces volví a Argentina. Y en una universidad perdida del norte, que es Resistencia, di mi primer curso. Y se llamó América Latina en la Historia Universal. Ese es el segundo tomo de mi obra que está publicando otro Quijote argentino, que va a tener, ya se han publicado 32, van a ser 46 tomos mi obra, y el segundo tomo es ese curso, América Latina en la Historia Universal, y ahí entonces sí, completamente tuve otra visión que Hegel, y planteé una historia distinta a todas las que hemos estudiado. Eso de la antigüedad, edad media y moderna son invenciones románticas de hace 2 siglos, eurocéntricas. La historia es completamente distinta. Y esto lo he enseñado después en muchas partes, ¿no? Entonces, fue una aventura intelectual muy fuerte. Y volviendo entonces a Argentina, empecé a enseñar ética porque yo había hecho 2 tesis sobre el tema de ética. Pero era una ética todavía, diría yo, clásica, aristotélica, ética de los valores, Max Scheler, universitaria. Pero poco a poco Argentina entró en una década, los 60 hasta el 68. Y el 68 en Europa fue un gran remesón. El mayo de París, el 68 de Berkeley, pero el 68 de México, donde en el Zócalo mataron más de 400 estudiantes, y eso fue un remesón. Y en Argentina fue el Cordobazo también. O es decir, tuvimos nuestros Paríses, los estudiantes con obreros tomaron una ciudad. Y cayó Onganía, que era un dictador, por movimiento estudiante. Yo estaba en ese proceso. Pero enseñaba una filosofía académica de buen nivel, con todas las lenguas necesarias, francés, inglés, italiano, alemán, griego, latín, hebreo. Buen nivel, pero siempre académica. Y los alumnos decían, ¿y qué tiene que ver esto con la realidad? Bueno, no sé cómo empatar con la real. Hasta que el grupo nuestro, recibimos de uno de ellos, que se llama Juan Carlos Escanone, y a alguien me dijo que venía del Colegio Máximo de Buenos Aires, de paso ahí, el actual Francisco de Roma, estuvo muchos años, y nos escuchó hablar, porque ahí hicimos el primer encuentro sobre un seminario de filosofía latinoamericana en el año 69, y el Francisco de Roma hoy nos escuchó, o es decir, me conoce,
porque soy algo más viejo que él todavía. Y entonces él vio cosas que pasaban. Y ahí entonces leímos Levinas. Y para mí fue interesantísimo, porque como conocí el pensamiento hebreo a fondo, leerlo y hablarlo y escribirlo y poder ver lo que significa, y había escrito un libro. Mira qué punto, en el 2005 estaba en Jerusalén dando una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén al centenario del nacimiento de Levinas. Se acercaron dos jóvenes profesores de la Universidad de Jerusalén, judíos. Me dijeron: doctor, cuando yo era joven leí su libro El humanismo semita y eso me volvió a mis tradiciones. Y ahora era profesor en Jerusalén. Interesante, porque fue un libro en donde yo empecé a repensar los orígenes mismos de una tradición que había empezado con el rey de Babilonia, Hammurabi, hace 3.700 años, y todas las corrientes de pensamiento semita, que incluye pues los fenicios y los palestinos, pero incluye también los judíos, los cristianos y los musulmanes. Todos son semitas. Es paradójico. ¿Qué luchas tienen hoy Israel en Gaza y cómo luchan contra los islámicos? Y sin embargo son los más hermanos de la tierra. Las lenguas son parecidísimas. Si usted conoce el árabe, ya es muy fácil hablar el hebreo. Y nosotros los cristianos, digo yo como cultura, no quiero prejuzgar la creencia religiosa, pero aunque no queramos, pertenecemos a una cultura que asumió una cierta religión que la constituyó desde dentro. Con los musulmanes tenemos una fraternidad ideológica y ético-política fundamental. Maimónides decía, el gran pensador de Córdoba, las tres grandes corrientes, judía, cristiano y musulmán, tenemos las hipótesis metafísicas completamente iguales. Somos creacionistas, proponemos la unidad del ser humano, creemos en la resurrección. ¿Cómo es posible que estemos luchando? Tendríamos que volver a los orígenes para entender. Y a mí me interesaba porque fue esa tradición que llegó a Europa y se transformó en el cristianismo invertido de la cristiandad, el que va a llegar a la conquista de América y va a tropezar contra el indígena, que va a ser el extremo oriente del extremo oriente. Porque los indígenas son todos asiáticos, pasaron por Bering. Y los conquistadores son el extremo oriente, occidente, del occidente. Entonces el choque de la conquista es el choque más impresionante de la historia universal y el más triste, porque ahí empieza la modernidad y ahí empieza el colonialismo. Y esas tesis yo las empecé a pensar contra toda la tradición. Por ejemplo, Wallerstein, un gran profesor de Binghamton, Estados Unidos, que tiene tomos enteros sobre el World System, Sistema Mundo, pensaba que la modernidad empezó en la Ilustración. Y en un debate en Binghamton, yo le digo a Wallerstein, la modernidad no empieza en la Ilustración, empezó en 1492. Y discutimos, y después escribí un libro dándome la razón. O es decir, impuse la idea que la modernidad comienza en España, y el choque con América, o mejor, el descubrimiento del Atlántico, es el comienzo de la modernidad, donde el Mediterráneo, que había sido el centro de la cultura europea, se transforma en un mar secundario del Atlántico. Mira, hace poco estaba en Alemania, porque van ahora a festejar en el año próximo el 500 aniversario de la puesta de la tesis de Lutero en Wittenberg, 1517. Y me invitaron a un latinoamericano a hablar como a 50 teólogos alemanes, norteamericanos y brasileños luteranos. Y yo no soy luterano. Y inicié el seminario para los festejos del año próximo.
Mire lo que les dije. Lutero hubiera sido un heresiarca secundario de la Edad Media si no fuera por el descubrimiento del Atlántico. El norte de Europa no se podía separar de Roma. ¿Por qué? Porque después del Báltico venían los osos polares y no podían salir por ahí. Tenían que volver a Roma, y Roma e Italia conectaba con las caravanas que llegaban hasta China y la India por Kabul y a la capital de todo ese sistema antiguo durante 500 años era justamente el centro de Mesopotamia, la destruida hoy Irak. Irak es la Mesopotamia. A 50 kilómetros de la capital de Irak, hecha picadillo por los bárbaros del siglo XXI, estaba Babilonia y ahí estaba Hammurabi. Es la parte más culta de la historia de la humanidad. Pues Bagdad ha sido destruida. Fue fundada en el 756 y durante 500 años fue el centro del sistema mundo. De Bagdad salían las caravanas a China, cientos de caravanas, todos los años. Por Kabul llegaban a la India, iban al Cairo Fatimita, llegaban a Constantinopla. Marco Polo, un veneciano, digo yo, campeón olímpico, llegó a China. Mire qué atrasado y aislado está Europa. Uno, de Bagdad salían todos los años caravanas a la China. Había barrios árabes en las ciudades chinas. Europa estaba en la Edad Media. ¿Qué significa? Aislada del mundo por el mundo islámico que estaba desde Marruecos a Libia, al Egipto Fatimita, a Bagdad, el gran califato, Afganistán, los sultanatos de la India, de la Indochina, y llegaba hasta Filipinas. O es decir, 1492, el mundo árabe llegaba de Marruecos a Filipinas y era la única cultura universal. Lo que va a ser Europa latino-germánica era un mundo subdesarrollado, periférico, fuera de la historia. A eso le llamamos la Edad Media. Los árabes no estaban en la Edad Media, estaban en la Edad Clásica, urbana, científica. En la Casa de la Sabiduría de Bagdad se hacía matemática. Los números arábigos, ¿de dónde salen? Álgebra, ¿es un capítulo de la matemática? No, es el nombre de un matemático de Bagdad. Sabían que el sol era el centro del sistema, mientras que Copérnico después va a plantear la hipótesis y por fin Galileo, tres siglos después, va a decir que el sol es el centro del sistema. Eso los árabes lo sabían hacía siglos. Los chinos, mucho antes. Los chinos descubrieron el acero, segundo siglo. El papel, sexto siglo. La imprenta, octavo siglo. En el noveno siglo, los chinos imprimieron papel moneda. Hay 9 tomos de Needham, Historia de la Tecnología China. Los chinos empezaron la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra. Inglaterra usó casi toda la maquinaria china. Fueron técnicos chinos los que instalaron la primera fábrica de acero en Sheffield. Eso lo dice Hobson, un autor, profesor ahí. Le estoy dando datos para decir quizás la historia no es como me la contaron. Y yo como latinoamericano necesito desarmarla para poder empezar a respirar. Soy bastante agresivo. Europa debe volver a ser más humilde y perder su eurocentrismo que está en crisis. Los pobres ingleses con su Brexit terminaron el sueño del imperio. Y ahora son un país secundario de Europa. Fueron derrotados en la Segunda Guerra llamada mundial. No fue mundial, fue europeo-norteamericana. Japón, pero la mayoría de la humanidad no formó parte. Ah, bueno,
pero como no eran parte de la humanidad, la mayoría de la humanidad de abajo fue una guerra mundial. No, no fue mundial, fue un arreglar la hegemonía dentro del capitalismo de algunos países del norte. Dense cuenta, pienso las cosas extrañamente. ¿Qué filosofía sale de ahí? Bueno, una filosofía nueva. Nueva, porque empieza a pensar la historia desde el otro lado. Y eso me lo permitió Emmanuel Levinas, un judío, filósofo francés, que siendo lituano, huyó de la Revolución Rusa, se instaló en la parte alemana de Francia, y entonces hablaba el francés y el alemán. Fue alumno de Heidegger y de Husserl en 1927 y tuvo una espléndida formación. E hizo una crítica de Heidegger que en su esencia es lo siguiente: hay un mundo que es mi mundo, la totalidad del mundo, Heidegger, ser y tiempo, pero en ese mundo hay personas que aparecen, porque una cosa es una botella, que es una cosa que se manifiesta, y yo digo esto es una botella, pero cualquiera de ustedes no es una cosa, es alguien, y en el alguien, mi mundo, tiene un límite, porque yo no sé quién son ustedes. Lo que puedo conocer es que tiene tal estatura, tal raza, de tal sexo, pero yo no sé quién es. Tengo que preguntarle cómo se llama. Y cuando me dice su nombre, tampoco me entero de nada. Cuando le digo quién eres, me empieza a contar su biografía. Y eso es una revelación del otro. Y eso no es una cosa, es una experiencia de otra persona. Ese tema lo va a plantar Schelling en unas conferencias en Berlín contra Hegel en 1841 de Philosophie der Offenbarung, la filosofía de la revelación. Y él pensaba en la revelación de Dios, pero también el otro cuando habla revela su misterio más allá de mi mundo, porque yo desde mi mundo no puedo saber quién es nadie si no habla él. Entonces Wittgenstein dice al final de su tratado lógico, filosófico, de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio. Schweigen. Ante mi propia mujer tengo que guardar silencio. Y por ahí nariz a nariz me dice, ¿quién eres? Y yo no puedo realmente responderla. ¿Alguno de ustedes puede responder quién es a fondo? Hemos vivido la vida, pero nosotros somos un misterio para nosotros mismos. Ese hecho de que otra persona trascienda mi mundo es una experiencia semita que se llama panim, el panim en hebreo, en griego prosopon, prosopon, es cara a cara. Estaba Moisés cara a cara con Dios. O el Shir HaShirim, que es un canto erótico que dice que me beses con los besos de su boca, cara a cara, sin mediaciones. Esa experiencia es revolucionaria, porque al otro yo lo puedo constituir instrumento de mi proyecto. Esto es una fábrica bella. Cuando la vi, me gustó. Dijo el propietario de la fábrica, pensó también en la estética. Los ladrillos están muy bien manejados. Yo soy también de Bellas Artes, así que lo considero. Pero era una fábrica. ¿Qué significa? Había gente que vendía su vida 8, 10 horas por día y se le pagaba un salario. Es normal. Pero vender mi vida 8 horas es algo parecido, si me permiten, a la prostitución.
la prostituta o el transvestis vende su cuerpo por dinero para cumplir la satisfacción erótica del otro. Bueno, sacamos los de erótico y pongamos la avaricia. Vendo mi cuerpo para que usted lo utilice para el placer de acumular ganancia. Y mi corporalidad ya no es un misterio al cual usted respeta, sino un medio por el cual usted se enriquece. Entonces, al mismo tiempo que yo hacía filosofía, empecé a leer un autor muy criticable y muy criticado, judío también, de familia de rabinos 4 siglos por parte de madre y padre, que usa en todos sus símbolos pura simbología semita, que se llama Carlos Marx. Y entonces no se imaginan, una conferencia en la Sorbona hace 3 años ante 250 profesores marxistas, lo escandalicé porque le mostré cosas de Marx que ellos no sabían. No voy a entrar al tema, pero lo puedo entender a Marx porque tengo otra visión de las cosas, otra visión cultural. Y entonces puedo entender qué significa la alienación de la persona, que siendo una dignidad absoluta como otro, lo coloco como mediación para mi proyecto. Entonces, de pronto eso es una ética. Otrui, dice Levinas, es el otro, pero no el otro neutro de Heidegger, el Mitsein, ser con, sino el otro concreto que tiene una biografía al cual yo no puedo comprender en mi mundo como una cosa y no, nunca sé lo que es y tengo que preguntarle en la humildad quién eres. Y si el otro me dice, tengo hambre, y me estira la mano, wow. Es una interpelación del otro que si la tomo en serio, transforma toda mi vida. Por eso Hammurabi dijo, rey de Babilonia, he hecho justicia con el pobre, no con el rico. El rico ya se salva solo, pero el otro como pobre, yo soy responsable. Y soy responsable si no soy pobre. Porque si no soy pobre, quiere decir que estoy entre los beneficiados del sistema y por lo tanto soy responsable de su pobreza. Así que no me escapo. Cuando me dice, dame de comer, ya soy responsable, dice Levinas. Después puedo decir, ah, porque eres un vago y no trabajas. O, dime, ¿por qué eres pobre? Y entonces ya me hice responsable. Esa es la interpelación ética originaria. Pero Hammurabi dice, he hecho justicia con el pobre, he hecho justicia con la viuda, no con mi mujer, sino con la mujer que se le murió el esposo y está a la intemperie. Es una erótica la liberación. Ahí ya está el feminismo. Hizo justicia con el huérfano, no con el hijo, sino con el hijo del padre muerto. Esa es una pedagógica. Hizo justicia con el extranjero. Ucha, qué tema más actual en Europa. Con el extranjero. Es la esencia del pensamiento, la ética hebrea, judía y cristiana. Y sin embargo, los pueblos cristianos, miren qué problemas tienen. Que ahora está, Alemania está temblando, que vienen inmigrantes. Sí, señor, qué barbaridad. ¿Por qué vienen? Y porque le hemos destruido su casa en Siria y en Afganistán y en Irak. ¿Quién se los destruyó? El ejército alemán, el ejército norteamericano, el francés y hasta el español. Le hemos destruido la casa y ahora viene a pedirnos auxilio y queremos que vuelvan a su casa. Si no tienen, se le hemos destruido. Eso es ética. ¿Se dan cuenta cómo hablo? Y esto lo puedo sostener al más alto nivel de la filosofía.
porque he discutido con Apple, el maestro de Habermas, y he discutido con Riquelme, maestro de la Sorbona. Los que saben filosofía saben que son gente de primera. Abátimo he discutido, que se dice un posmoderno. Y esas cosas no se hablan, no se dicen. Me entusiasmo y entonces ahora bajo el nivel. Algo de eso digo en las 14 tesis de ética. Algo de eso, porque Levinas nos mostró justamente que la apertura al otro es la ética. Y de ahí se deriva todo lo demás. Y debo decir que por suerte conocí a Levinas, lo fui a visitar a su casa, discutimos, tengo sus cartas. Lo he conocido personalmente, más hemos hecho reuniones con él. Me acuerdo que en Lovaina con Levinas nos dijo: ustedes son unos rehenes. Y yo no entendí porque todavía no había leído el libro que iba a publicar poco después. Rehenes, ¿qué significa? En Autre main qu'être, la obra que publicó después del diálogo con nosotros, es todo un libro sobre el rehén. Cuando alguien apresa a alguien y lo tiene como rehén, y hasta lo puede torturar, pero ese rehén no delata a sus amigos, aunque nunca nadie sepa que no los delata, y aunque muera en fidelidad a los amigos, y sus amigos, vuelvo a repetir, nunca sabrán que murió antes de delatarlo. ¿Qué es lo que hace que ese rehén sea fiel a aquellos que ignoran su fidelidad? Entonces, eso para él es la culminación de la ética. Permítanme, para bajarlo, es como cuando a un tal Yeshua ben Yosef, lo digo en hebreo para que no se lo confunda con Jesús cotidiano, porque Jesús cotidiano ya es conocido, pero al Jesús que yo pienso no es conocido, y además es un sabio y es un gran pensador y hasta filósofo. Cuando lo estaban crucificando, cuidado, crucificando, ¿qué significa? Él hacía eléctrica al Imperio Romano, no era un signo religioso. Hay que leer la vida de Espartaco para saber que crucificaron 3.000 esclavos que se rebelaron contra el imperio. La crucifixión era el castigo a los que se rebelaban políticamente contra el imperio. Por eso le pusieron rey de los judíos. No lo acusaron por religión, lo acusaron por político. Y eso es evidente desde su nacimiento. Dice que era de la familia de David. Y como Herodes era un usurpador, porque no era de la familia de David, y supo de que había nacido posiblemente un sucesor de la familia de David, mató a todos los niños en Belén. ¿Por motivos religiosos? No, políticos, porque no quería que un auténtico heredero de David ocupara algún día su lugar. Era una persecución política. ¿Y qué le pasó a el tal Yeshua? Huyó. Y una vez estando yo en el Cairo, he estado en muchas partes, casi todos los continentes, mucho en el África, en el Asia, casi todos los estados norteamericanos y casi todos los países europeos, estando en el Cairo, un copto me dice: ah, mira, aquí se festeja, se celebra en este pequeño templo Jesús en Egipto. Ah, yo dije, es verdad, estuvo en Egipto. ¿Y cómo estaba? Como exilado político, porque huyó de que lo mataran en Belén. No por ser hijo de sacerdote o sacerdote, porque fue laico, no fue sacerdote para nada. Primero, ¿no? Y toda su vida lo que hizo fue criticar al templo. El comienzo de toda crítica es la crítica de la religión. Eso lo dijo Marx, no, lo hizo el fundador del cristianismo.
criticó la religión del templo que se había fetichizado, ¿no se acuerdan? Sacó el cinto y dijo: habéis transformado una casa de oración en una guarida de ladrones, o es decir, económico, un banco. Interesante, ¿no? O decir, uno empieza a ver las cosas con otros ojos, desde abajo. Levinas nos permitió hacer esas conexiones y hacer una filosofía distinta. En 1969 empezamos a hacer lo que llamamos filosofía de la liberación. Y les recomiendo un librito chiquito que se llama Filosofía de la Liberación, en una editorial mexicana que se llama El Fondo de Cultura Económica. Y ahí se ve el despliegue de un discurso filosófico completamente distinto a las otras filosofías. Las otras filosofías empiezan por el sujeto y el objeto. Yo conozco la realidad. No, la primera experiencia humana no es sujeto-objeto, sino es sujeto-sujeto. ¿Cómo es eso? Mire, tan simple. Nacemos dentro de alguien, porque somos mamíferos. O es decir, que la primera experiencia del feto es vivir por dentro del cuerpo de su madre. Dice Levinas, una piel debajo de la piel. Y esa experiencia a los 9 meses del feto, no le puedo llamar experiencia, pero ya marca, ¿eh? Y marca que si la madre quiso tener el hijo, va a ser una vida. Y si la madre, por condiciones sociales o que fuera, no quiso tener a ese feto, lo va a sufrir el pobre feto. Y cuando nace, es acogido en las manos de alguien. Y cuando come, come alguien, no algo. O decir que la relación sujeto-sujeto es la primera relación. Y si esa es ética, ese personaje, ese sujeto, va a poder abrirse al mundo de una manera constructiva. Pero si esa recepción en el mundo fue negativa, se le pegó, no quiso sostenérsele, va a querer volver al feto. Y esa es la enfermedad mental. O decir, la primera experiencia es sujeto-sujeto. Y después recién abro mi mundo, pero lo abro desde la enseñanza del otro. El otro me enseña el sentido de las cosas, me enseña la lengua y me enseña, me pone un mundo. Y por eso nazco en un pueblo, en una tradición que yo no inventé, sino que el otro me inventó. Toda la filosofía moderna cree que el individuo es primero y que este va a ir desde sí sacando las cosas. Pienso, yo luego soy. No, compañero. Usted es primero una comunidad. Y antes de pensar, vive. Y si piensa es para vivir, no vive para pensar. Entonces, dice un filósofo africano del Zaire, Ebusi Bulaga, en la Cris di Muntu, que es un filósofo extraordinario de Zaire, África, dice: yo pienso, luego soy, es el asesino de yo danzo, luego vivo. Pero el danzo no es el disco, danzo es la danza africana, que significa un acto ritual, histórico, de memoria, donde el pueblo celebra la vida. Y el pensar es un momento secundario del danzar. Y eso es una filosofía africana, tengo que aprenderla. Y empieza entonces un largo recorrido de empezar a recuperar cosas que la filosofía moderna europea nunca ha imaginado. Y es una tarea bellísima, inmensa y novedosa. Y entonces yo vuelvo a mi tradición, y primero están los pueblos originarios. En los pueblos originarios, que se le llama indios, pero es una equivocación, o amerindios tampoco, pueblos originarios del continente americano, tienen una fraternidad y una convivencialidad con las cosas naturales,
y un respeto sagrado de la naturaleza que tenemos que aprender. Ellos son ecológicos. Ellos nos destruyen la naturaleza, la usan de manera que ésta pueda reponerse y por eso podrían vivir miles de años. Pero nosotros nos definimos desde un yo individual, originario, inventado. Y decía Descartes, el ego es un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. O decir que en el fondo soy un ángel. Un alma al cual es indiferente tener un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Res extensa. Una cosa cuantitativa, extensa. No hay cualidades. Ahora, ¿cómo se comunica el alma con el cuerpo? Ah, están los espíritus animales que en la hipófisis a través de la sangre comunica el alma con el cuerpo. Descartes. Lean ustedes los libros. Le digo, señor Descartes, ¿y quién comunica la parte espiritual con la parte animal del espíritu animal al infinito? Nunca se comunican. No se puede comunicar un alma a un cuerpo. El pensamiento hebreo dice, no hay alma, soy carne, no cuerpo. El cristianismo se hizo griego, cayó en el dualismo, y empezó a hablar de la inmortalidad del alma. ¿En qué siglo? IV. He hecho un libro que se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad. ¿Cuál era la doctrina antropológica del pensamiento hebreo, egipcio, musulmán y cristiano? La resurrección de la carne. No hay alma y por lo tanto no hay inmortalidad. Pero hay resurrección de la, no el cuerpo, sino de la carne, que es unitaria. Por eso estudié el humanismo semita. Y con eso pude empezar a hacer toda la crítica a la modernidad. Porque desde Descartes a los empiristas ingleses, incluyendo Kant, son todos dualistas. Y el cuerpo es el origen del mal. Y entonces la sexualidad es negativa. Y el pobre San Agustín cree que el amor sexual es el fruto del pecado original. ¡Qué barbaridad este patológico San Agustín! Y nos arruinó la sexualidad para siglos y siglos. El pobre era maniqueo en la etapa que escribió, permítanme, esas estupideces. No eras ni semita ni cristiano, era griego cuando dijo eso. Y debo decirles, en el cuarto capítulo del Capital, Marx dice: lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces los marxistas dijeron, oh, es un chiste. Y los cristianos dijeron, oh, es una falta de respeto. En un libro de economía están hablando del pecado original. Tiene 17 textos. Los he leído. ¿Y sabe qué dice Marx? Los cristianos han deshistorificado el pecado original. El pecado original tiene una forma histórica. Yo, por ejemplo, nazco obrero y soy obrero de esta fábrica, hecho una hermosa institución cultural. Pero los obreros que trabajaron aquí y fueron hijos de obreros, nacieron obreros y pensaron que iban a ser obreros. Por lo tanto, nacieron dominados creyendo que eso era su naturaleza. Y el patrón de esa fábrica bellísima nació hijo del patrón y constituyó su subjetividad como patrón. ¿Se dan cuenta cómo entonces las estructuras sociales constituyen la subjetividad? Y cada época tiene otra estructura del pecado. ¡Qué buena hipótesis teológica la de Marx! Tiene razón, no San Agustín. Y el Capital es la forma estructural en que recibo por naturaleza la dominación, si soy obrero, o que aparezco como dominador, si soy el patrón. El Capital es el pecado original. Más, es el anticristo. El anticristo, dirán ustedes, ¡ay, qué barbaridad! Teniendo 250 participantes de un seminario en la Sorbona, marxistas,
empecé dándoles una clase en francés y le puse un texto, Los Grundrisses de Marx, que es una obra de 1857 donde Marx escribe lo siguiente: el dinero, siendo de forma de esclavo, se transformó en la forma de Dios en el capital. Yo siempre uso el pizarrón, pero hoy no usé para nada, pero ahora lo voy a usar. El dinero en la circulación tiene forma de esclavo, pero deviene como capital en la forma de Dios. Y usa la palabra forma de esclavo, es Knecht Gestalt en alemán. Y forma de Dios, Gottes Gestalt. Entonces yo pregunté a 250 la élite del marxismo francés: ¿de dónde sacó este texto y de qué está hablando Marx? Querido público, profesores de la Sorbona marxista, el silencio, nadie dijo nada. Entonces digo, miren, Marx se está refiriendo a un texto de Filipenses 2:7, una carta de Pablo de Tarso. Dice Pablo de Tarso: Cristo, siendo de la forma de Dios, se alienó a sí mismo y adoptó la forma de esclavo. Y usa las mismas palabras que Marx: forma de esclavo y forma de Dios. Siendo Dios, sin embargo, se hizo esclavo. El dinero, siendo esclavo, se hizo Dios. Es lo contrario de Cristo. Es el anticristo. Y de acuerdo con los textos. Y el capítulo segundo del Capital dice: y la bestia le puso el nombre de su nombre y le dio el derecho de comprar y vender el capital. Pero es un texto del Apocalipsis sobre el anticristo. Ahora se va a traducir al francés y al inglés una obra mía. Se llama Las Metáforas Teológicas de Marx. Debo decir que fue publicado en Barcelona y los editores no vendieron muchos ejemplares y terminaron por sacarlo de la venta. No interesó en España mi libro sobre las metáforas teológicas de Marx. Ahora se publicó en Caracas y está en mi página. ¿Pero por qué? Porque no se dan cuenta muchas veces de que hay que saber leer las cosas para entender lo que nos está pasando. Los norteamericanos tienen un billete de un dólar y dicen, el dólar dice "In God we trust". Pero para el pensamiento hebreo, el dinero es mamón. Y el mismo fundador del cristianismo dice, una cosa es el dinero y otra cosa es el Dios de Israel. Pues los norteamericanos ponen en el dinero, que es mamón, el nombre de Dios. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que hay un error de ortografía. En vez de decir "In God we trust", es "in God". En el oro. Y por ese oro hemos destruido el Medio Oriente para apropiarnos del petróleo. Ahora se nos vienen los migrantes. ¿Y quién será el culpable? Deben ser ellos, que se dejaron destruir. Yo tomé la hora y ya cumplí mi tiempo. Como ustedes ven, no hablé de mi libro. Pero me pareció muy aburrido hablar del libro, porque ustedes lo pueden leer.
Más bien lo que hice, como ustedes se dan cuenta, no es una conferencia, es una charla. Es un abrir mi corazón, pero un corazón que tiene cierta estructura racional y tiene mucha metodología, no van a creer. Hay chistes, pero hay fondo. Y me dejé mejor hablar. Voy a decir que todo lo que dije es como el prolegómeno de explicar el libro, pero ya cumplí mi tiempo y ustedes pueden ver mis cosas. Si ustedes por ahí tienen rato, pueden ir al internet. Si ponen mi nombre, corrido, minúscula, .com, C-O-M, tienen todas mis obras. Y todas mis obras se pueden bajar del internet gratis. Y me decía uno en Sudcorea, me decía un estudiante en Corea, profesor, ¿y por qué usted pone sus obras allí y no cobra? Porque a mí me interesa que lean, punto. Y pueden hacerlo. Entonces, esta obra, sin embargo, por respeto a la editorial Trota, no se la pongo todavía. Pero en 1 o 2 años ya la va a ir ahí, porque no disminuye la venta. Y además, a mí me dan ejemplares y no dinero, y lo reparto entre los amigos. Así que esto no me da nada de negocio. Pero pueden ahí leer y van a ver que hay muchas cosas. Porque como es una total manera distinta de ver las cosas, es muy fácil estar expresando. Porque son nuevas. Ahora, he trabajado disciplinadamente como un obrero. Y entonces cuando veo una buena pared como el frente de esta fábrica antigua, veo los ladrillos, digo, era un buen colega. Yo fui también carpintero de la construcción 2 años en Israel, en Nazaret, y entonces sé lo que es construir. Mi obra no es más que un buen muro, pero al menos tiene la dignidad de un buen muro. No más, pero tampoco menos. Y he trabajado duro, muchos miles de horas. Todas mis 40 años, de viernes a lunes, no había fin de semana, trabajaba yo en el campo, sin televisión ni nada. Y claro, he ido produciendo muchas cosas y eso es una obra larga que continúo. Y estoy todavía con muchos proyectos. Y no, y me moriré con no la pluma en la mano, sino con la computadora en la mano, porque en México es tan mala la jubilación que no nos jubilamos. Entonces, dicen, cuando uno lleva los tenis por delante es porque se murió. Entonces, hasta que uno le ponga los tenis por delante, y vaya, uno va a seguir siendo profesor. Y es muy interesante, porque entonces yo sigo en contacto con los estudiantes, sigo planteando nuevos temas y estoy entusiasmado por lo que voy a hacer el semestre que empieza en agosto, que va a ser un curso sobre la dialéctica de la modernidad. Va a ser una crítica ahora sí a fondo de la modernidad en los aspectos positivos y negativos. Y va a ser algo interesante. Y después de haber pensado ese programa, me llega de Marruecos un seminario que van a hacer la facultad musulmana de Marruecos y van a trabajar el tema de la modernidad, justamente en mi tema de seminario. Entonces va a ser un tema interesantísimo. ¿Cómo puede un pensador o un creyente musulmán tomar su tradición, aceptar de la modernidad lo utilizable, pero hacer algo distinto? Y yo siempre digo, en vez de gastar los millones en armas, dicen para predicar la democracia en el Medio Oriente, ¿no? Mentira, porque lo que les interesa es el petróleo y liquidar a los enemigos del sionismo. Yo he estado en Israel. Soy muy pro judío, pero soy antisionista.
porque eso es un fanatismo, como el fanatismo musulmán y el fanatismo cristiano, como el de Bush o como el de Trump, porque estos son cristianos del mismo tipo, pero del otro lado, que no tienen nada que ver con su origen, porque nos decimos los fanáticos árabes y nos olvidamos de los fanáticos cristianos, que son la causa de eso. Pero no tengo tiempo para desarmar todo esto, porque esos sectarios musulmanes no usaban armas, pero fue la CIA lo que los instruyó y lo que les enseñó a usar armas para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán, y de ahí empezó todo el problema del terrorismo. Y el señor Bush, ingenuo, dijo: ahora sí, vamos a luchar contra el terrorismo. ¿Qué va a luchar? Ahora multiplicó el terrorismo por 1 millón. Ahora hay más terroristas que nunca. ¿Por qué? Porque fue él un terrorista. Quiso matar los terroristas con armas. Es contradictorio. Si hiciese un buen instituto de historias, de estudios islámicos, bien formado, donde tomen el Corán y renueven el Corán para ser fieles a su tradición y adoptar de la modernidad lo que deben adoptar y no los malos aspectos de la modernidad, que son muchos, ayudaríamos al mundo árabe, pero no como lo hacemos. Hemos destruido Libia y ahora ya no hablamos. Era el país más desarrollado del Magreb, $17,000 per cápita. Gaddafi era un dictador. Para un juicio norteamericano, era un jefe tribal, entre otros jefes tribales, que era el modo de su política. Había que ayudarles para que poco a poco, después de decenios, logren superar ese tribalismo y llegar a la democracia, pero haciendo su camino y ayudándoles que lo hagan, no imitando lo mío, que no lo pueden hacer, y menos si yo los destruyo. Es irracional todo lo que hemos hecho. Irracional. Y ahora estamos viendo los frutos y nos quejamos de los frutos si lo hemos producido nosotros mismos. Bueno, no quiero repetir, ya lo dije. Tú, Enrique, entonces, ¿aceptarías un par de preguntas? ¿Aceptarías un par de preguntas o las que... ¿De cuántas tú no disposes? Porque más que preguntas, objeciones. Si tienes 15 minutos. Tiempo, yo tengo tiempo. Hay que organizarlo un poco porque no sé si disponéis de inalámbrico. Sí. Para ir pasando. Doncs mira, aquí n'hi ha dos. No em digueu que no és una meravella, l'Enrique. Mira, aquest noi d'aquí, samarreta vermella, i em sembla que després vas tu al darrere. Gràcies. Hola, buenos días. Y para mí es un honor estar aquí y es un... Yo una pregunta muy directa para que... preguntar al resto del público. Usted en una clase hizo una crítica muy, muy, muy contundente sobre los supuestos orígenes de la filosofía griega, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi adolescencia leí los famosos manuales de filosofía de Darío Antiseri y Giovanni Reale, los tres tomos de filosofía, de introducción a la filosofía. Y ahí dice... y ahí sería interesante que usted diera su punto de vista, que no hay pruebas de que los orígenes de la filosofía griega no tengan otros orígenes más que Europa. Y yo seguramente que usted discrepa mucho con eso, con el señor Reale. Solo era eso y muchas gracias por estar aquí y para mí ha sido un honor escucharlo. Muchas gracias. Me gusta puntualmente y rápido responder cada uno. Primero, no se puede decir que el origen del pensamiento griego no esté fuera de Europa, porque Europa es muy posterior al pensamiento griego y para los griegos hoy Europa es una palabra griega, que era la actual Macedonia, y para los griegos Europa era la barbarie, de tal manera que el ser es, el no ser no es, dice Parménides. El ser es griego, el no ser es el bárbaro. Para los griegos Europa no era, porque era la barbarie, primero. Así que no tiene nada que ver. Pero dice explícitamente Aristóteles que el pensamiento griego viene de Egipto. Más, en esa historia fabricada por los europeos de Grecia, ¿cuál fue el primer filósofo griego?
dicen Tales de Mileto. Muy bien. Y la biografía que dice, léalo, Tales de Mileto, de familia fenicia. Ah, era fenicio, no era griego. Está dicho ahí. ¿Y qué hizo Tales de Mileto? Calculó la sombra de las pirámides de Egipto, descubrió las estrellas con las que navegaban en la noche los navegantes del Mediterráneo, que eran fenicios. Así que ahí nomás ya te pruebo de que el primer filósofo griego no es griego, es fenicio. Y no solo eso, toda la organización política, la polis, viene de los fenicios y de Egipto. Hay 4 tomos de Martin Bernard, se llama Black Athena, Atenas Negra. ¿Qué significa? Atenas fue una colonia de Sais, y Sais es una ciudad egipcia que tenía una diosa que era Neis. Ese Neis es Palas Ateneas. Atenas fue una colonia egipcia, y Tebas fenicia, y todas las ciudades griegas eran o fenicias o egipcias, porque Egipto llegó en la región de Grecia en el año 3000, y los aqueos, dorios y jonios invaden en el primer milenio, y la filosofía empieza en el 700 antes de la era cristiana o la era común. Pero la filosofía de Menfis aparece 3000 años antes de la era cristiana, y ellos dicen, el gran dios de los egipcios tiene 2 componentes: la lengua, que era Thoth, y el corazón, que era Horus. Y bueno, esa palabra se va a transformar en el logos griego y en la davar hebrea, y es práctico creadora. Y todos los primeros principios de los presocráticos, todos están definidos antes en Egipto y en Fenicia también. Las instituciones políticas de Grecia, 90% en su etimología, las palabras, viene del mundo fenicio. Y aún la asamblea de la ciudad estaba en Biblos, en Sidón, ciudades fenicias, 2000 años, 3000 años antes que las ciudades griegas. Los griegos son los últimos venidos. ¿De dónde viene que Grecia es el comienzo? De los románticos alemanes, lo inventaron. Windelband toma el arte griego diciendo el arte clásico. Ahora, yo cuando estaba en Bellas Artes, tenía 13 años, miren qué notable, 13 años entré a Bellas Artes y soy como un dibujante, y veía yo en Pijuan, que eran muchos tomos de historia del arte, y me acuerdo que cuando veía las primeras estatuas de Grecia, estatuas, las veía muy jeráticas. Y yo me acuerdo que digo, qué parecidas las egipcias, es que venían de Egipto. Tuve una intuición real, pero yo no lo aceptaba, era griego, no era egipcio, pero claro que viene de ahí. Heródoto, Platón, Aristóteles, dice, nuestra filosofía es muy antigua, viene de Egipto. Y tengo un libro de un profesor griego de Atenas, libro entero, donde muestra el origen egipcio de la filosofía griega, y escrito en griego, para que te vea. La palabra demos es egipcia y significa pueblo, aldea, no es griega. Semerano, que es un etimólogo italiano, 3 tomos sobre la lengua griega, dice el 40% de las etimologías griegas son semitas, y un 30% son egipcias, y lo que le queda de indoeuropeo es la minoría. Demostración, justicia. En griego se dice dike, ¿no? Dike. Y uno va a la dique áptera, cuando uno va a un rincón del Partenón, y de ahí se ve la batalla de Salamina que pasó enfrente de la Partenón y de la Acrópolis. Dique,
Bueno, en hebreo, justicia se dice sadik. Pero claro, se escribe de otra manera, sadik. Pero dik es hebreo y griego. El origen es semita. Entonces, los griegos vienen del mundo mediterráneo oriental. Pero nos inventaron eso. ¿Por qué? Porque los alemanes no tenían historia. Los alemanes están al este del Rin y estaban fuera del Imperio Romano. Al menos Francia, España y todo tuvieron Roma, y aquí ni hablar. Usted tiene los fenicios y tiene una historia milenaria, Cataluña y esta parte. Los alemanes tienen a los germanos atrás. No tienen ni una ciudad de 2.000 habitantes en toda su historia. Entonces, ¿cómo inventar un poco la importancia? Inventaron la conexión por un pueblo indoeuropeo que no existe, para decir el origen de los germanos se emparenta a Grecia. Además, como es luterano, no les conviene el latín porque es católico. Entonces no van a hablar del latín y el Imperio Romano, que no les tocaba. Entonces inventaron la conexión Alemania-Grecia. Y por eso Heidegger dice, el origen de la filosofía, Parménides. Y después, yo. Y es lo que dice Hegel. Enrique, espera, que entonces, damos paso. Te das cuenta, lo inventan. Y eso le dedica 300 partes. Es una visión racista de la cuestión. Los románticos, Schlegel, Novalis y el propio Hegel. Esos son partes de la construcción del eurocentrismo. Mira, a ver, claro, si tenemos autores, a ver si tenemos no, tiempo de dos preguntas. Esos autores. Tienes a un chico desestructurado. Tengo ganas de preguntar. Ven, dos cositas en torno al tema de la decolonialidad y la poscolonialidad. La primera es en la práctica. Los gobiernos cercanos a las propuestas decoloniales en América Latina, dígase Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, tal, han venido a tener una baja y están teniendo una pérdida significativa en el poder latinoamericano. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Es un ocaso del progresismo y de la decolonialidad en la práctica? Y la segunda es en torno a un tema muy particular, y es cuando personas que hacen parte de los procesos de la teoría decolonial y poscolonial, como Aníbal Quijano y Walter Mignolo, ellos todavía militaban en las líneas marxistas, cuando otros hombres como Pablo González Casanova ya planteaba el colonialismo interno. ¿Por qué se ha obviado el concepto, la categoría de colonialismo interno durante toda esta propuesta de decolonialidad y poscolonialidad? Muy bien. Pero me gusta una por una. Primero, quedan 8 minutos. Las 20 tesis de política, un librito que escribí en el 2006, empieza justamente desde la primavera política de América Latina, no la árabe sino la nuestra, que empieza por el 1999 con la revolución bolivariana de Hugo Chávez, y de ahí va subiendo. Yo hablo de 6 grandes cambios, desde Cuba primero, que se hace después soviética y teóricamente hay poca novedad. La vía chilena, que fue la primera gran revolución democrática socialista, que es tronchada por la decisión del secretario de Estado Kissinger, que hoy se pavonea en New York, y nos olvidamos que es el origen del dictador Pinochet, que este sí es dictador, pero Kissinger es un estratega. Pero es el papá de Pinochet y el responsable de los golpes de Estado. Y lo declaramos inocente porque está en el norte, pero es la causa. Después viene
la gran revolución sandinista, que fue triunfante, que la hizo gente muy importante, y Estados Unidos la tronchó como gran imperio, le puso una guerra 10 años y hasta que lo liquidó, como ahora está poniendo sus misiles en la frontera rusa para debilitarlo económicamente, como pasó ya con Gorbachev. ¿Por qué está atacando Rusia? Porque es la única oposición que tiene Estados Unidos en la Tierra, que es el único potencia atómica con Estados Unidos, es el enemigo principal. Pero claro, Estados Unidos ha perdido la guerra industrial, la está ganando China y ahora entra la India y demás, pero tiene la potencial militar que lo va a usar para debilitar la Unión Soviética. Hizo lo mismo los contras contra Nicaragua y la terminaron por liquidar. Después viene el zapatismo, que es algo ya mucho más rico ideológicamente y prácticamente, porque por primera vez entran los pueblos originarios como protagonistas históricos. Ya no es la lucha de los obreros ni urbana, sino realmente los pueblos originarios, pero con la bolivariana, la ecuatoriana y sobre todo la boliviana, entramos en otra etapa. Me pregunta, ¿y qué pasa ahora en la crisis? Bueno, la historia es larga y puede haber dos pasos adelante y viene uno atrás, que además hay que aprender. No hay ningún régimen perfecto en la política, ninguno. Y no hay certeza en ningún juicio político. Más, es inevitable que todo juicio político contenga siempre un error. Por eso la política aprende de sus errores y lo que hay que hacer es corregir los errores. Han caído en errores. La izquierda no había estado en el poder. Hay muchos de la izquierda que se han corrompido. Ah, y eso puede no solo acontecer, está aconteciendo en países como el México, donde aún un partido nuevo también ya empieza a ser corroído por la corrupción. Porque ¿qué significa la corrupción? Pues la subjetividad empieza a perder la honestidad del militante y se transforma en el burócrata. Un gente de izquierda que ganó un pequeño salario de obrero, militante, honesto, que hasta ha dado la vida en muchos casos, pero llega a ser nombrado diputado y de pronto gana 50 veces más de lo que nunca había ganado. Y ahora, claro, tiene que... No tiene, pero lo hace, se viste distinto, ya tiene un auto, ya alquila una casa... Ya se corrompió, porque ahora no quiere perder lo que ha ganado. Entonces es humano, pero eso hay que tener mucho cuidado, hay que perseguir. Entonces, en el caso del kirchnerismo, en el caso aún del Partido Trabajista y también del pensamiento obrero, han muchos de los miembros caído en una cierta corrupción. Además, hay una falta de teoría. Muchas veces hay un pragmatismo que dice, no, lo importante es la praxis, la militancia. Pero si no tenemos las ideas claras, estratégicamente no podemos formar a la nueva generación. Eso es mi lucha hoy en México. Queremos hacer un curso nacional por internet para cientos de miles de jóvenes, pero el partido Morena pues no da ni un 5 para la formación de los jóvenes y gasta el dinero en carteles. Yo digo, pero dejen de ser maquinaria electoral y formen gente. Les cuesta. Entonces, se está pagando errores. Pero eso también es bueno. Es un momento de volver a calibrar las cosas, de que vuelven a aparecer la gente que es honesta y que va a luchar por los próximos dos pasos adelante. Para mí no es el fin de la historia, es una crisis y avanzaremos y hay que hacer más teoría y hay que aprender del fracaso. Parcial, no definitivo, porque los que están reemplazando, APA, empiezan a encontrar muchas dificultades y la gente empieza a pensar como en el Brexit. Dijimos que nos fuéramos porque queda bonito, pero ahora nos arrepentimos. Y hay muchos que se están arrepintiendo de lo que han hecho. No voy a entrar con nombres y apellidos porque lo hago siempre, pero aquí por respeto a ustedes no entro.
En cuanto a Pablo González Casanova, sí, él realmente apuntó ese tema que sigue estando presente, que hay un colonialismo interno, y qué decir, hay racismo y hay también dominación de los pueblos originarios, la marginalidad y muchas cosas. Eso no está descartado, pero el tema de la descolonización va un más en profundidad todavía, y Pablo González Casanova tiene conciencia, porque él trabaja mucho también sobre la necesidad de nuevas categorías de interpretación. Él se basa un poco en la teoría de la complejidad y en la visión, por ejemplo, de un Edgar Morin, con el cual yo voy a hacer un debate que va a venir en agosto a México. Entonces, hay que recuperar el colonialismo interno, pero hay que ver también el tema del colonialismo a nivel mundial, desde la teoría de la dependencia, que yo siempre he defendido, y mi último, penúltimo libro, 16 tesis de economía política, lo hago en torno a volver a mostrar que la teoría de la dependencia es válida y es la esencia de la teoría de la globalización. Porque el capital no está globalizado. Está globalizado al nivel financiero, puede moverse el dinero. Al nivel comercial se puede vender Coca-Cola en todo el mundo. Pero al nivel industrial, el obrero no está globalizado. Está bien situado en un país, tiene pasaporte y hay fronteras. ¿Por qué? Porque las transnacionales ponen su capital productivo en países como México, absorben bajo salario, y luego compiten con las otras transnacionales que tienen altos salarios cuando pagan un salario en Alemania, en España o en Estados Unidos. Entonces les interesa tener naciones, fronteras no globalizadas para tener bajos salarios y ahí poner entonces sus maquiladoras. El capital no está globalizado sino a los niveles comercial y financiero, pero el fundamental, lo que ahora llaman economía real, lo cual le indica una cosa, que la otra es ficticia. El capital financiero es puramente ficticio y en un momento puede desaparecer como un globo y lo único que va a quedar va a ser el capital real, y por eso compran lo que sea, hasta el ejército. Puede usted comprar el ejército y después vendérselo al Estado como mercenario, o como los europeos, que tienen un banco europeo, pero es privado, no es de los estados y no es bajo el dictado de los ciudadanos de Europa, sino del capital privado. Y quiere decir que ese capital privado del banco europeo presta a los estados y le cobra interés, y es el gran negocio explotar los estados. Ese es un nuevo estado. Cuestión, y México es el mejor ejemplo, está endeudado para un siglo y tiene que dar 12, 14, 15% de su presupuesto para pagar el interés, ni siquiera el capital. ¿Y por qué? Porque contrajimos una deuda. ¿Era necesario? No. Corrompieron la élite, le dieron créditos innecesarios, sacaron esa élite corrupta su dinero a Estados Unidos y ahora el pueblo paga los intereses. ¡Qué negocio! Porque en realidad no pusieron ni un peso en México. Le dieron dinero que al día siguiente volvió a los bancos norteamericanos a nombre de los políticos corruptos que sacaron el dinero del país. Pero lo que quedó en el país es la deuda y hay que pagarla, y eso es real. Es peor alimento, peor vestido, peor casa, peor vida para la mayoría de la población. En fin, tienes otra pregunta, Enrique. Me parece que es la última, pero antes de deciros, me comunican que para salir no utilicéis no salgáis por donde habéis entrado, sino que a esta hora ya se sale por la calle México, Mexic, me equivoco, sí, ¿no? Un cop d'això, tienes otra pregunta que viene de... Ah, perdó, doncs potser en podem fer dues, no ho sé. Sí, pues dos preguntas más. Quería preguntarle qué perspectiva ve para la Unión Europea. Sí, quería preguntarle qué perspectiva ve para la Unión Europea. ¿Pero por qué no prendes el micrófono?
micrófono más cerca. Sí, está, pero más cerca. Posa-te'l més a prop, sisplau. Está prendido, pero más cerca. Sí, quería preguntarle qué perspectiva ve para la Unión Europea. Ustedes tienen que responderlo. Yo no puedo responderlo. Pero he estado en algunas reuniones que se ha discutido aquí mismo en estos días. Y bueno, yo creo que la unidad europea es importante para los europeos y para el mundo. Porque Europa significa mucho en la historia. Hay que superar el eurocentrismo, pero no hay que perder la tradición. Yo creo que Europa debe conservar su unidad. Si yo fuera europeo, estaría por unido y nada haré como latinoamericano en contra de esa unidad. Pero habría que sacarlos de ciertas manos, como digo, que está haciendo, pues, tiene un proyecto que, dicho rápido y con lo cual no digo nada, pero yo como filósofo creo que el filósofo, para poder hablar de justicia, tiene que conocer mucho de economía, y para hablar de cultura tiene que conocer mucha historia. Y entonces, en economía, yo he escrito 5 tomos sobre, por ejemplo, Marx en una nueva interpretación, no marxista-leninista, sino completamente distinta, pero con una lectura apretada de los textos. En fin, no voy a hacer la propaganda, y tengo algún conocimiento de la economía. Habría que tener un proyecto no neoliberal, sino en manos del pueblo europeo, que pudiera decidir con soberanía sobre su política, y no los bancos, que son hoy los que tienen a los políticos, incluyéndole a la Angela Merkel o cualquier otro gran político, los tiene a su servicio y le tienen que pedir permiso al banco a hacer esto o aquello. Y es un banco privado, que no lo ha elegido nadie y no hemos votado por su constitución. Esa es la diferencia con China. China es un país que en sus fronteras marítimas tiene un capitalismo tremendo, con un dualismo económico muy especial. Es una cosa difícil de describir lo que pasa en China, pero por de pronto los bancos están en manos del Estado. Y entonces ellos pueden prestar realmente según la estrategia del Estado, no según la estrategia del capital. Más, prestaron demasiado, porque vieron que había muchas propuestas interesantes de desarrollo y se han dado cuenta que han sido un poco irresponsables en esos préstamos que han hecho a los productores. Pero los productores pueden ser un municipio, puede ser un Estado, puede ser un capital privado, puede ser una comunidad. Hay como 7 tipos de propiedad en la China, y la propiedad pública no, prácticamente no existe, pero sí un municipio puede tener una fábrica de autos y competir con otro municipio que tiene otra fábrica de autos en la China, y son públicos y hacen industria y el banco les da créditos. Entonces es una cosa completamente distinta a lo nuestro, pero no son privados los bancos. En cambio, ahora estamos en manos del monetarismo, y el monetarismo no es productivo, es formalista. Y entonces, que la gente no puede vivir, pues no es un problema para el banco, ese es un problema para la gente. Y entonces esta austeridad empieza a cansar a la población, que dice, bueno, está bien, pero queremos vivir. Y entonces, ¿cómo expresan su voluntad si el banco no es de ellos, sino que es de un grupo? Yo diría, sí, la Unión Europea, sí, porque el mundo lo necesita como equilibrio, pero van a tener que hacer algunas exigencias dentro de este sistema. Grecia fue un tema, y es muy interesante, porque Grecia fue el muro que defendió, si cabe la palabra, a Europa del mundo árabe musulmán, de tal manera que los griegos se sintieron más europeos que los europeos, porque confrontaban a los turcos cara a cara. Entonces ellos se sentían occidente, y ahora el occidente pues los ha tratado mal, por una parte. Y el otro extremo es justamente Inglaterra, que era un gran imperio
dejó de ser imperio en la Segunda Guerra Mundial, perdió la guerra, no Alemania ni Japón, sino Inglaterra. Porque Alemania perdió la guerra, pero y hubo un plan Marshall. ¿Por qué? Porque necesitaba Estados Unidos a Alemania ante Stalin. Y Japón era el enemigo. Ah, y lo ayudó. ¿Por qué? Porque lo paró alemán ante Mao. Era una cosa estratégica. Entonces, Japón y Alemania paradójicamente subieron, pero el imperio inglés ya no era importante porque Estados Unidos era el nuevo imperio. Liberó todas las colonias europeas, pero las sujetó a un nuevo tipo de colonialismo, el norteamericano. Y todos están felices, las colonias del África y el Asia se liberaron, pero cayeron en un nuevo pacto. Y después determinar la geopolítica del centro y Estados Unidos imponer su hegemonía en el año 54, justo, miró hacia América Latina, hacia la periferia. ¿Y qué encontró? Encontró burguesías nacionales con pretensión de autonomía. No eran socialistas México, ni Guatemala, nada, no eran. Eran burguesías que querían hacer la revolución industrial. Y Estados Unidos la destruye porque es una competencia entre burguesías. Entonces, Arbenz recibe el primer golpe de Estado y es acusado de socialista. Pero Arbenz es de familia alemana, es un propietario y lo que quiere es industrializar Guatemala. Es un burgués y tiene un proyecto capitalista nacional liquidado. Y metieron una dictadura que ahora sí se subordina a Estados Unidos. De esa no hemos partido, hemos quedado ahí. Entonces Estados Unidos reorganizó también su dominación en la periferia contra las burguesías periféricas con pretensión de nacionalismo. En fin, es mi interpretación. Y entonces estamos en una situación muy particular. Claro, un mexicano está al lado de Estados Unidos. Y como dice el dicho mexicano, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nos sacó las dos terceras partes del territorio, no una pequeña parte. México tenía sus fronteras con el imperio zarista. Alaska era zarista y toda la costa pacífica, hoy hasta Canadá, era México española, Florida era española, la Luisiana era española, los grandes lagos llegaban a México, no era nomás que la última parte, era mucho más grande. Y la expansión de las 14 colonias se tragó todo el continente, se lo sacó a México. Entonces, claro, un mexicano, hablar de Estados Unidos le es difícil, porque es su enemigo. Y cuando hablamos de liberación, es de Estados Unidos. Los rusos quedan lejísimos, no solo están lejos, sino son en el fondo nuestros aliados. Porque gracias a que existen Estados Unidos no terminó por dominar el mundo como hizo con Irak. Ahí se rompió los dientes y tiene por lo menos un límite. Y por eso ahora la OTAN sitia Rusia. Y los europeos están muy contentos. Pero si desaparece Rusia, pobre de los europeos, porque ahora van a sufrir Estados Unidos. Van a ver lo que es, que ahora es aliado, pero cuando sea el imperio único, vamos a ver si va a ser el aliado o va a ser el nuevo imperio que van a sufrir. Entonces, en fin, la geopolítica es distinto según desde donde se mire, pero uno tiene otra visión que claro, Europa. Yo diría, sí, la Unión Europea, pero hay que darle otro contenido, que sea de los pueblos, que sea realmente democrática y no liberal, neoliberal, monetarista, en favor de un capital financiero que está chupando toda la riqueza de la humanidad en manos de muy poca gente que acumula miles de millones y son cada vez menos. En fin, ustedes saben todo más que yo, así que para que aprovechen la última pregunta, por favor. Te queda una, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias por estar es la última, aquí. Es la última.
Gracias por estar aquí en un 20 de julio. Nosotros hemos tenido la recompensa de haberle escuchado a usted. Muchísimas gracias con sus palabras y su, lo que va más allá de las palabras. A ver, mi pregunta, mi comentario es sobre la teoría de la liberación. En los años 70, para mí era como unos comentarios sobre la religión cristiana de unos jesuitas. No recuerdo ahora bien cómo definirlo, pero me gustaría que usted me lo comentara. Porque cuando ha nombrado la teoría de la liberación, no se ha referido a una religión, a la religión cristiana. Y yo lo asocio a unos jesuitas en un momento determinado que hablaron de ello. Si usted puede decirme alguna cosa. Muchas gracias. La palabra liberación tiene mucha historia y mucho significado. En el mito, cuando yo digo mito, lo digo en el sentido de Paul Ricoeur, relato racional en base a símbolos. O es decir, el mito no es un cuentito para niños, es una racionalización simbólica, que es otra cosa que la ciencia, pero la ciencia también lo supone y no puede eliminarlo. Entonces, en el mito mosaico de Moisés, que vale para judíos, árabes y cristianos, es decir, como a 2.500 millones de personas hoy en la humanidad, porque la India, la China y otras partes no se refieren a esos mitos y habría que recurrir a otro lenguaje y a otros mitos. En ese mito, la liberación supone justo el acto por el que el esclavo dejó de ser esclavo y se liberó, lehatziló, dice en griego y también después en hebreo, salió de Egipto. La liberación es una palabra muy rica, pero también supone categorías teóricas. Mi ética es una ética de la liberación, porque se da un sistema ético vigente, pero este se fetichiza y termina por corromperse, y entonces los oprimidos, al fin, tienen que negar al sistema y hacer uno nuevo. Es una cosa diacrónica, dialéctica, pero hay un momento de ruptura. Y ese momento de ruptura, por ejemplo, lo explica hoy muy bien, filosóficamente, estamos releyendo a Walter Benjamin, que también es un judío de la escuela de Frankfurt, y él le habla del mesianismo, es la crítica al sistema para liberarse de la esclavitud. Entonces la palabra liberación tiene sentido racional, filosófico, pero también mítico y por lo tanto teológico, y tiene una gran significación. Surgió exactamente en América Latina al fin de los 60s una revisión del cristianismo desde los oprimidos. Y no fue en Europa, fue en América Latina. ¿Pero por qué? Porque América Latina, en la historia mundial, tiene una fisonomía única. Es una cristiandad colonial. Y cuando digo cristiandad, no digo cristianismo. Kierkegaard llama cristiandad, contra Hegel, aquello que aconteció en el siglo IV, de que el cristianismo que criticaba el imperio, primero Constantino le da libertad y luego Teodosio hace del cristianismo el fundamento del imperio. Y entonces el cristianismo justifica el imperio y justifica la esclavitud y justifica todas las injusticias, y ya no dejó de ser mesiánico y se hizo la ética que justifica la dominación. Y el cristianismo fue invertido, la cristiandad. Y lo que llega a América no es el cristianismo, es la cristiandad. Por eso Cortés tiene una espada y puede ofrecer una Biblia. Pero un indígena de Chile, escuchó hablar a los misioneros de lo que hablaban y pintó un cuadro, y pintó la crucifixión, y puso en la cruz a un indio y a un soldado español. Y entonces el misionero le dijo al indio, no, pero ¿cómo? Jesucristo no era indio y los que lo mataron fueron los romanos. Y le dice, entendí que el tal Jesús era un pobre y lo trataron mal
y lo trataron mal los soldados del imperio, que son los españoles. O es decir, ese indio entendió el mensaje contra el misionero. Se dio cuenta que él era Cristo y el soldado español era el soldado romano que mató a Cristo. Porque había llegado a América un cristianismo invertido. Yo he escrito una historia de la iglesia en 700 páginas y he sido 20 años presidente de una comisión, no se escandalizan, de historia de la iglesia en América Latina. 10 tomos de 700 páginas publicados en Salamanca por la editorial Sígueme. ¿Cómo un tipo tan crítico como yo hace una historia de la iglesia? Sí, porque la hice al revés. La historia de la iglesia casi siempre la escriben conservadores para justificar la iglesia. Pero esa historia de la iglesia critica a la iglesia porque había negado el cristianismo. Y es una historia de la iglesia. Léanla si ustedes por ahí la encuentran en alguna biblioteca, es una cosa así de grande. Es una otra visión de las cosas. Entonces, liberación es algo muy importante. Y paradójico, esa teología de la liberación, yo soy filósofo, pero también incursioné. Existe en el mundo islámico y hay teología islámica de la liberación y teología budista de la liberación, porque lo puede haber en todas las religiones. Porque todas las religiones también son captadas por el sistema y se transforman en lo contrario del mensaje originario. Me acuerdo hace como 25 años organizamos en Colombo un encuentro entre miembros de distintas creyentes y decía así: The poor challenge the world religion. El pobre interpela las religiones universales. Y entonces empezamos por los budistas. Había 6 scholars de Sri Lanka, budista. A ver, ¿cómo el pobre interpela al budismo? Nunca lo habían pensado. Pero dicen, es interesante, Buda, el hijo del rey, vivía muy feliz, pero queriendo conocer la realidad, salió del palacio y apenas salió, se encontró con un viejo enfermo y sufriente. El pobre, challenge. Y ahí empezó el budismo, en favor de un pobre. Y Mahoma, igual. Mahoma, en la Meca, critica a los mercaderes de la Meca, diciendo, ustedes no están distribuyendo la riqueza del comercio, porque en la Meca hacían el comercio entre persa y Bizancio. Y entonces el profeta criticó a los ricos y ese fue el motivo de que lo expulsaran de la Meca y se fue a Medina. El pobre está en el origen del Islam. Y lo vimos a este tema en todas las religiones. Entonces el tema de la liberación es válida para todas las religiones. Y puede haber teología budista, teología islámica, teología china de la liberación. Es notable. Es mi experiencia. Es un pensamiento que puede proyectarse. Ahora, nosotros somos los únicos que, en vez de hacer teología, hicimos filosofía. Porque esa teología necesita una estructura filosófica de base. Y si no tengo una buena filosofía, esa teología también no tiene fundamento. Y hemos desarrollado una filosofía. Y entonces nos hemos enfrentado a toda la filosofía occidental, que es una filosofía del sistema. Y estamos acostumbrados a leer los autores, pero desde abajo. Entonces, mi primer tomo de una historia de la política es releer a los autores, pero no como la costumbre. Yo leo Hobbes, pero no como lee Europa Hobbes. Veo cómo él justifica la opresión de las víctimas dentro de Inglaterra. Yo veo cómo, por ejemplo, John Locke, que es el fundador del liberalismo, tiene un capítulo sobre esclavitud y justifica la esclavitud. Además, invierte su dinero en la trade de esclavos y justifica la conquista de América. En el mismo libro que justifica el liberalismo. Pero nadie lo lee
ni nadie hace ningún comentario. Hegel dice, en Europa hay cada vez ricos menos y hay cada vez más pobres. ¿Qué hacemos? Enviamos los pobres a las colonias, ahí deviene clase posesora. O es decir, para Hegel, las colonias era el que eliminaba la contradicción en Europa, porque a los pobres los exportaba y los mandaba a Argentina, Estados Unidos, a todos lados. O es decir, que Hegel tenía una visión centro-periferia, imperio-colonia, pero ningún hegeliano, ni ningún marxista, nunca leyó eso en Hegel, pero a mí es lo primero que me interesó. Entonces, no es una historia de la política como en Europa. Leo lo que los europeos no leen en la historia de la política. Aristóteles, pues, ¿cómo justifica la naturaleza del esclavo y la inferioridad de la mujer y del niño y del bárbaro? O es decir, ¿quién es humano para Aristóteles? El varón, adulto, libre, griego. Y los demás no son humanos. Unos por unas causas y otros por otras. Es un machista, es un racista, es un aristócrata, no un demócrata, etc. Aristóteles, hay que leerlo. Pero eso no lo había visto antes, lo leí cuando me puse en otra perspectiva, la perspectiva de la liberación. Es un lugar de enunciado y de perspectiva distinta, que todo cobra nuevo sentido. Entonces le digo a mis alumnos, ustedes son jóvenes y dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya todo ha sido pensado, están equivocados. Tienen ustedes que volver a escribir todo, porque van a tener nueva visión sobre todo. Así que a trabajar. Y les da mucho entusiasmo y empiezan a producir y me advierten a mí temas que no he pensado. Porque al leer me dicen, ¿ha leído usted Adorno, lo que dice Adorno? ¿Qué dice? Que Beethoven es el pensamiento clásico de la música y que el jazz, ¡buah! Eso es la barbarie, eso es el caos. Y entonces critica Adorno en Estados Unidos el jazz. Y como decía yo ayer, dice, y hasta improvisan, miren qué barbaridad. Ni tienen partitura, sino que se ponen a tocar la trompeta. Es lo bárbaro. Ay, Adorno, lo más crítico del pensamiento europeo todavía es eurocéntrico. ¿Y quién me lo advirtió? Un alumno que no lo había descubierto, porque ahora me ayudan a reconstruir todo porque ya tienen otros ojos para ver. Y entonces están muy contentos porque tienen mucha tarea que hacer, hay que hacer todo nuevo. Bien, creo que es tarde y ustedes y yo tenemos que irnos.